Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su programa de Esto es Aventura por Cool Channel TV. El día de hoy nos encontramos en el Pico Gavilán, al noreste del Parque Nacional Guarayra Repano, lugar donde se está llevando a cabo una práctica de descenso vertical y aventura entre instituciones. Acompáñenos y no pierdan ni un minuto de esta maravillosa aventura. Así que vamos. El equipo de producción de Esto es Aventura asumió el reto de cubrir este interesante evento organizado por el Servicio de Control, Auxilio y Monitoreo SCAM. Para ello, tuvimos que ubicarnos en sitios estratégicos de la localidad para poder garantizar a nuestros seguidores de Cool Channel TV las mejores tomas de lo que estaba a punto de comenzar. Nuestro equipo de producción recibió un entrenamiento especial previo por nuestro productor Luis González, ya que su entrenamiento como instructor de cuerdas antes de poder ubicarnos en puntos arriesgados es clave para nuestra seguridad. En este evento participaron miembros de las agrupaciones como la Organización Rescate Humboldt, la Policía Nacional, el Sistema de Atención Médica de Urgencia SIAMU, el Grupo de Rescate Organizaciones Especiales Caricuao, GROEC, más un grupo de amigos simpatizantes del evento. Para los que nunca habían descendido en cuerda mediante el rapel, recibieron de los rescatistas más experimentados un entrenamiento previo intensivo con el tema de la seguridad como medida prioritaria. Pero eso no es todo. Esto es Aventura, le aguarda una sorpresa más. Bueno amigos, estamos en compañía de Laimir Dávila, el nuevo talento de Cool Channel TV. Cuéntanos un poco de cómo te sientes hoy al estar compartiendo con nosotros en este deporte de aventura. Muy emocionada, muy agradecida por el canal, por todo el recibimiento y la confianza que me están brindando para formar parte de este equipo y de tu programa. Esto es Aventura, vamos a ver cómo nos pasa, estoy muy nerviosa, jamás me he criado en ningún sitio, ni asegurada ni no. Claro, bueno amigos, con el vértigo y la emoción, ya veremos qué pasa. Ya volvemos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Normal, tranquila. ¿Te gusta este tipo de deporte? Sí, bastante. ¿Qué tal la adrenalina y el nervio? Tranquilo, relajada. Qué bueno.
Encontramos también junto a uno de los integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, quien está compartiendo aquí este día de aventura. Cuéntanos un poco de cómo se sienten estar compartiendo aquí en este día de aventura. Bueno, en realidad nos sentimos agradecidos de la invitación que nos hicieron para practicar este deporte extremo, y de verdad se libera bastante adrenalina. Nos sentimos, bueno, una experiencia extraordinaria. De verdad la juventud debería compartir más con instituciones y involucrarse más en lo que es este deporte. De verdad que muy buena la experiencia. Bueno, nos encontramos también junto a otra de las integrantes de la Policía Nacional. Una chica, cuéntanos un poco de cómo te sientes de haber participado en esta experiencia. Bueno, por los momentos yo me siento muy bien. Al principio un poquito de miedo, pero todo salió excelente. Muchas gracias a usted que nos invitó a esta actividad que se dio junto con los demás compañeros. Y todo ha sido muy bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí. ¿Cuál es tu nombre y qué grupo representas? Hola, mi nombre es Ariana Pedro, represento a la organización Rescate Humboldt. ¿Qué importancia tiene que las mujeres estemos presentes en eventos como estos? Bueno, imagínate, una importancia enorme, puesto que representamos últimamente la mayor cantidad de personal en los grupos. Ese es un fenómeno nuevo que está pasando, que muchas mujeres están pasando a integrar a los grupos de rescate. Son más mujeres que hombres. Exactamente, acabamos de terminar un curso de aspirantes. Y la mayoría son mujeres. Las que más supimos. Estás viendo Cool Channel TV. Luego de que todos, tanto expertos como principiantes, bajaran en rapel, le tocó el turno a nuestro equipo de producción. Tuvimos que poner nuestros nervios de acero a prueba y llenarnos de valor para cumplir con nuestro deber de capacitarnos en una disciplina que nos ayudaría en futuras grabaciones poder ofrecer a nuestros seguidores de Cool Channel TV las escenas de calidad que se merecen. Primero bajó nuestro instructor Luis González para poder brindarnos seguridad desde abajo y frenar la cuerda si fuese necesario en caso de que cometiéramos un error. Como buenos caballeros que somos, permitimos que las damas bajaran primero, y la Emil Dávila no titubeó ni un momento en tomar la decisión de disfrutar esta nueva aventura.
acompañada por un instructor de la organización Rescate Humboldt, realizó todas las maniobras con éxito, demostrando que el sexo femenino como que sí es el sexo fuerte después de todo. Ahora me tocó el turno, y como representante del grupo de los hombres, no podía flanquear ni un poquito o dejaría mal a los que confiaron en mí con su valiosa instrucción previa que recibí. Nuestra fotógrafa de aventura, Francis Salas, captó las escenas con su cámara fotográfica desde el puente, y el presidente del canal Cool Channel TV, Edgar Aguilera, lo captó en video desde el pico El Gavilán. Debo admitir que me sentí muy seguro con el equipo que me rodeaba y practiqué hacer tomas con la cámara suspendido a medio camino de la altura del puente. Puedo concluir que esto sí es aventura. Por último, no se pudo escapar nuestro presidente del canal de tal emocionante aventura, de sentir la adrenalina a su máxima expresión, especialmente si consideramos que fue por primera vez que experimentaría el rapel. Bueno amigos, nos encontramos junto al director del Grupo de Rescate y Operaciones Especiales de Caricuao, el GROE, el señor Ever Celis. Cuéntanos un poco de... ¿cuál es la finalidad de estar participando en esta eventualidad? Bueno, y bueno, estamos demostrando una manera que a través de un deporte extremo podemos llevarlo a la parte de lo que es rescate y cómo el rescate lo podemos llevar hacia un deporte extremo. Hoy vemos que la seguridad siempre tiene que estar presente al momento que hacemos cualquier tipo de evento y podemos mostrar que de forma segura nos podemos entretener y podemos complementar estos dos tipos de actividades, lo que es un deporte como es el rapel, y nosotros lo utilizamos como de manera de técnica para la recuperación de personas, de cualquier elemento que haya perdido el control. Es importante recalcar que siempre y cuando manejemos todas las técnicas, todo lo que es seguridad, podemos divertirnos sin sufrir daño. O sea, el extremismo depende de cuán seguros podamos ser nosotros. Esa seguridad que podemos mantenernos en determinado momento hace la diferencia entre extremo y lo que es inseguridad. ¿Ok? Es importante recalcarle eso al público que nos escucha. Bueno amigos, para que tengan en cuenta, el riesgo controlado fue lo que hoy vimos en esto de esa aventura. Bueno amigos, nos encontramos también junto al Sistema Integral de Atención de Medicina de Urgencia, el SIAMU, junto al coordinador Peñalver. Cuéntanos un poco de cómo te sientes haber participado en este deporte de aventura. Mira, algo chévere, ¿verdad?
algo fuera de lo de la costumbre de uno, un día agradable y chévere, bastante fuerte, ¿verdad? Y rudo. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos también junto a una de las chicas integrantes de esta institución,